Muy buenas a todos, chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a contar el avance del capítulo número 26, el capítulo final de Konosuzumare, la Qué raro que haya dejado de decirlo, ¿eh? Casi. Apenas lo he dicho ya, he perdido esa esencia que decía yo a mis memes de Konosuzumare. Pero en fin. Dios mío, último capítulo. Dios mío, oh my gosh. Medio capítulo tocando el coto, casi medio capítulo tocando la canción del coto de Tenki. Flipando. El resto del mundo, tanto que estaba viendo este anime como los mismos personajes de anime, estaban flipando, llorando. Es que no había más descripción. El mismo título lo dice, llorando, Tenki. Dios mío. Te lo juro, me quedé flipando. Es que encima después de la mitad del capítulo, es que tampoco venga tampoco bonito, alegre, no. También me triste, me falla. Tensión, es que, Dios mío. El último capítulo se dice desesperadísimo. En fin, todo el mundo tocando el coto. Todos felices. También se asustaron porque dijeron que porque nadie se aplaudió, que se aplaudió en un momento ahora cuando estaban yendo justo. Cuando se hubiese hecho mal, estaban todos asustados. En fin, aplaudieron porque se quedan impactados, flipando de lo que viene a escuchar ese sonido. Todos. El tío Margarito, la chica, todos. Es que hay en plan de lo que dejó pasar, que veo. En fin. Pero después de eso empiezan a guardar las cosas, solo los quitan. Y le dice, Akira Sensei le dice que había traído a su madre. Bueno, es que Akira Sensei le dice, dice que ha visto a su madre, que parece haber visto a su madre que iba en kimono y todas esas cosas. En fin, fueron todos a buscarla, sinceramente quería irse a buscar. Con el otro sensei que siempre me olvidé el nombre. Dios. Fueron a todos a buscarlos y esperaban, no encontraban, hasta que dicen, solo queda los últimos, solo queda un sitio donde buscar. Pero creo que este ya se ha ido seguramente. No tiene nada que hacer y pum. Ya no puede correr más. Se encuentra su madre y en plan de, no, puede ser justo acabo y me en plan de, no me hagas esto, no me dejes el capítulo ahí. No me lo dejes ahí, que está la tensión a full. ¡A full! Le dije a mi abuela, me metí por la ventana. Dios mío, que en plan no, por favor, yo que en plan de no. ¿Por qué me haces esto? En fin, fue un capítulo increíble, te juro, estaba después de que tocaban canción de cotón. Me quedé llorando, igual que la gente estaba llorando, entonces igual estaba llorando, pero es que flipando, ¿eh? En fin, capítulo número 26, línea de inicio. Después de tocar Tenki, Sato y bueno, Suki, su madre, Shiharu, finalmente se enfrentaron. Esta vez llegó el sonido de Sato, es verdad. Preliminares de Kanagawa, que se convirtieron en una rara batalla de alto nivel. Himesaka, Amber, Toki y Seju tocaron en todas las direcciones. A pesar de diferentes direcciones, el jurado es tan difícil de juzgar que las actuaciones son tan buenas que las opiniones se dividen entre los jueces. ¡Hostia! Es verdad, eso es lo que dije. Como haya divisiones, va a ser muy complicado. En el momento del anuncio de los resultados, obtuve un boleto para todo el país, para el Nacional. Cada nuevo comienzo con alegría y dolor. Vale, empezamos aquí, chica, feliz. Suki parece que le ha impactado, que parece que sí le ha llegado el sonido a su madre.
culata, cerveza, yo, qué raro. Las chicas están flipando, las de... ¿cómo se llamaba? Esa de Kimisaka, ¿no? Sí, Kimisaka. Las toquis. Ay, toquis. Como sabéis, el SEM, después de esta actuación, ganarse una pérdida, se iba a ir. Iba a dejar su puesto y iba a ponerse a trabajar en... no llevar a su padre. Porque está enfermo su padre. En fin. Y dice, me gustaría seguir escribiendo más. Cuando empiezan a tocar Tenki, dicen, me gustaría hacer más. Y estoy pensando en la siguiente pieza y un plan de, no me hagas como un Jiraiya, por favor. Que no quiero llorar. En fin. Buah, flipando, a ver, vamos a ver avance. Es que, uff. Vale, para empezar vemos aquí a Akira, ¿verdad? Que fue el hermano de Akira. Están flipando. Se abrazan, oh Dios mío, están llorando todos. Siguiente capítulo, línea de partida. Start line. Habla Usuki. Yo quiero mi Kurusu Kurata, por favor, antes de que acabe. Un besito, una tomadera de manos. Me da igual, quiero algo. Pero en fin, le doy me gusta, es que ni lo he visto. Le doy me gusta, en fin. Disfruta del avance. Eso. Chita. ないけど、今日の演奏はすっごく良かった。だろ。君たちが全てを注ぎきた青春に演奏に準備をつけなければなりません。第30回日本音楽予選大会第1位および全国大会出場校は頑張ったね。偉い。君らの演奏 素直で人向きで優しくて温かくて琴が大好きなんだなって伝わる音だったよ。先生の曲俺好きだよ。弾けてよかった。次回スタートライン。 Flipando, porque es que te dejan el capítulo en plan, ganan o pierden, te dejan con ese suspense, a ver, los que ven el líder, venga, no quiero spoilers, ya sabéis lo que pasa. Pero, vale, está grabando. Okay. Pero yo no quiero saberlo, Dios mío, ahora no sé, en plan, ganan, pierden, es que eran las canciones, eran muy alto nivel, eran de las tres. Ya no sé. Dios mío. En fin. Vale, vemos a Usuki llorando. Algo de su madre. Sí, lo escuché. Esto me suponía que sí iba a llevar sonido. Está llorando Usuki. Dios mío. No te confundas, pero... Estoy muy feliz de hoy, aunque sí. Tú estás sospechando. Va a hacer así. Ahora no puedo ver. Es que tarda un montón en hablar. Mírale. Te da más sospecha. Yo cuando le hablo, ya dilo ya. Va a estar así mañana. Todos están de Dios mío. Están rezando todos. Los premios para... Te esforzaste mucho. Esa es la tía chica con chica. Es que parece de aquí que han perdido, han llegado. Aquí igual, que es una pena como. Parece que es una pena que hayáis perdido, ¿no? El tipo raro. El menso de hoy está llorando por el sensei. O sea, que parece que ellos han perdido porque está llorando, ¿no? ¿Qué te? Aquí todos los mensajes como si estuvieran despidiendo hacia las nacionales. Siguiente capítulo, línea de comienzo. Es que no tengo palabras. Encima también tengo que hacer esto de Idolmaster también, porque ha salido, vamos, calentita la cosa.
¡Ah, Dios! 12, 12, 12. 12, 12. ¿Dónde son todas? ¿Todas, todos? Bueno, me lo comenté más este. Te lo juro, estoy que me quiero morir ahora mismo, o sea. ¿No sabéis las ganas que tengo ahora mismo que sale el capítulo? Pero vamos, que me ofender. Por favor, Dios mío, ¿cómo era tan difícil esas cosas? ¿Cómo se puede hacer tan difícil? En fin. Bueno, ¿qué decir de cómo tomar? O sea, esta es la última, la segunda temporada. Bueno, la primera parte, segunda temporada. En fin, a mí me ha gustado. Yo desde el principio dije, ¿cómo tomar esta? Aunque no hay muchas veces que en la primera temporada que no haya hecho muchos vídeos, por el simple hecho de que siempre salía tarde el avance. Pero, qué decir que a mí me ha gustado. Me ha gustado mucho. ¿Cómo tomar? Por todo el meme que le he hecho de la con. Pues esa. Pero por el resto me ha gustado bastante. Como, o sea, lo bien currado que está este anime, está muy bien currado. El manga está incluso mejor, voy a decir, pero está incluso mejor. Pues tardan tanto en hacer capítulos del manga porque es que tardan demasiado. Está demasiado bien hecho y tardan demasiado. Pero bueno, ¿qué más? No sé, veremos a ver qué pasa. Llegarán a las finales, perderemos. Habrá segunda temporada. Bueno, segunda temporada. Segunda parte. Okay, es que más bien esto tendría que ser la primera temporada, pero segunda parte. La primera parte y segunda parte. Ahora la siguiente temporada. Ya lo veremos. El tiempo nos lo dirá. Y la venta de Blu-rays igual. Así que pues nada más. Yo aquí lo dejo. Espero que os haya gustado la tomada. Va a extrañar todo mi club de Coto. Yo todo la pareja, las parejitas, los voy a enseñar muchísimo, muchísimo. Kurata Kurusu voy a enseñarlo. Chicas, a todo voy a enseñarlo. Voy a enseñar todas las parejas. En fin. Así que nada más, yo aquí me despido. Vale, hasta la próxima. Espero que os haya gustado este anime y gracias por acompañarme a verlo. Adiós.